Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 12 de septiembre de 2021. Tema La sustancia. Texto de oro, Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos lectura alternada salmos confía en jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Lección sermón leeré de la Biblia Jeremías. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia Juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Génesis. Subió, pues, Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, Vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Primera a los Corintios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Segundo de crónicas y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra trajeron asimismo sí en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo todos los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, Bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Primera a Timoteo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. segunda los corintios. por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Becker Eddy. Sustancia es aquello que es eterno e incapaz de discordia y decadencia. La verdad, la vida y el amor son sustancia como las escrituras usan esa palabra en la epístola a los Hebreos. La certeza Sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El espíritu, sinónimo de la mente, el alma o oh Dios, es la única sustancia verdadera. El universo espiritual, incluso el hombre individual, es una idea compuesta que refleja la sustancia divina del espíritu. Lo que se llama materia es desconocido para el Espíritu, el cual incluye en sí mismo toda sustancia y es vida eterna. Todo lo que denominamos pecado, enfermedad y muerte es creencia mortal. Definimos a la materia como error porque ella es lo opuesto de la vida sustancia e inteligencia. La materia con su mortalidad no puede ser sustancial si el espíritu es sustancial y eterno. ¿A cuál hemos de considerar sustancia? ¿Lo que yerra, cambia y muere? ¿Lo mudable e inmortal? ¿O lo infalible, inmutable e inmortal? Los objetos percibidos por los sentidos físicos no tienen la realidad de la sustancia, son únicamente lo que la creencia mortal los llama. La materia, el pecado y la mortalidad pierden toda supuesta conciencia o pretensión a vida o existencia a medida que los mortales desechan un concepto falso acerca de la vida, la sustancia y la inteligencia pero el hombre espiritual y eterno no es afectado por esas fases de la mortalidad. Cuán cierto es que todo lo que se aprende por medio de los sentidos materiales ha de perderse porque esos llamados conocimientos son invertidos por las verdades espirituales del ser en la ciencia. Aquello que los sentidos materiales llaman intangible resulta ser sustancia. Lo que para los sentidos materiales parece ser sustancia viene a ser nada a medida que el sueño de los sentidos se desvanece y aparece la realidad. El cristianismo hace que los hombres se vuelvan de modo natural de la materia al espíritu, como la flor se vuelve de la oscuridad a la luz. El hombre se apropia entonces de aquellas cosas que ojo no vio, ni oído o yo. Pablo y Juan tuvieron una clara percepción de que así como el hombre mortal no alcanza honores mundanos, sino sacrificándose de igual manera tiene que ganar las riquezas celestiales abandonando toda mundanalidad. Entonces ya no tendrá nada en común con los afectos móviles y objetivos del mundano. El falso testimonio del sentido material contrasta notablemente con el testimonio del espíritu. El sentido material levanta su voz con la arrogancia de realidad y dice soy enteramente fraudulento y nadie lo sabe. Puedo engañar, mentir, cometer adulterio, robar, asesinar y con lisonjera villanía evito que se me descubra. Teniendo propensiones animales, sentimientos engañosos e intenciones solapadas, pienso hacer de mi corta vida un día de gala. El Espíritu, dando testimonio opuesto, dice Yo soy el Espíritu, el hombre cuyos sentidos son espirituales es mi semejanza. Él refleja la comprensión infinita, porque yo soy la Infinitud, la hermosura de la Santidad, la perfección del Ser la gloria imperecedera, todas son mías, porque yo soy Dios. Yo doy inmortalidad al hombre, porque yo soy verdad, incluyo e imparto toda felicidad, porque yo soy amor. Doy vida sin comienzo ni fin, porque yo soy vida. Soy supremo y lo doy todo. Porque yo soy mente, soy la sustancia de todo, porque yo soy el que soy. ¿Quién que haya experimentado las peligrosas creencias de vida, sustancia e inteligencia separadas de Dios puede decir que no hay error de creencia? Enterado de la pretensión del magnetismo animal. De que todo el mal se combina en la creencia de que hay vida, sustancia e inteligencia en la materia, en la electricidad, en la naturaleza animal y en la vida orgánica, ¿quién negará que esos son los errores que la verdad tiene que aniquilar y aniquilará? Los científicos cristianos tienen que vivir bajo la presión constante del mandato apostólico de salir del mundo material y apartarse de él. Si nos apartamos de la riqueza, la fama y las organizaciones sociales que no pesan ni una pizca en la balanza de Dios, obtendremos una visión más clara del principio. Si disolvemos las camarillas Nivelamos la riqueza con la honradez, dejamos que el mérito sea juzgado de acuerdo con la sabiduría, obtendremos una visión mejor de la humanidad. Para determinar nuestro progreso, debemos saber dónde ponemos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como Dios. Si nos estamos sintiendo más cerca del amor divino, si nos es más amado y más real, entonces la materia se está sometiendo al espíritu. Los objetivos que perseguimos y el espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad, teniendo todos el mismo principio o oh padre. Y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface, procurando su propio bien, beneficiando a otro. El amor da a la idea espiritual más pequeña poder inmortalidad y bondad que brillan a través de todo como la flor brilla a través del capullo. Si el discípulo está progresando espiritualmente, está esforzándose por entrar, se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del espíritu. Si es sincero, Será diligente desde el comienzo y ganará un poco cada día en la dirección correcta, hasta que al fin acabe su carrera con gozo. Los deberes diarios por Mary Becker Eddy Oración Diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad, ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos, Ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.